Buenas tardes, Jorge. Es una de las franquicias más reconocidas a nivel nacional, donde dejarán a muchos sin empleo y sin poder darle de comer a su familia. Aproximadamente 7.900 empleados de las tiendas Albertsons se quedarán sin trabajo para el principio del año 2013. Si bien para Mayra significa manejar más lejos para encontrar otro supermercado, el problema principal es el aumento de la tasa de desempleo. Pues que está muy mal porque es la única que está por aquí cerca y pues es la que siempre venimos, la comunidad que vive por aquí cerca. Pues tener que buscar otra tienda alternativa, pero en realidad sí da muy buenos precios. La empresa cuenta con más de 4.000 tiendas en los Estados Unidos y ahora habrá solamente 228 supermercados en el sur de California. En otras palabras, menos opciones para los consumidores y menos puestos de trabajo en las comunidades que operaban. No, pues sí, está mal que se van a quedar sin su trabajo, ¿verdad? Pues muchos hay que tienen muchos años trabajando aquí y no, pues no está bien. En el sur de California, 19 supermercados cerraron sus puertas, 60 a nivel nacional. Su excusa es simple: reducir costos y mejorar el valor de los accionistas. Pero como siempre, la clase trabajadora son quienes pagan los platos rotos. Jorge, mira lo que es la ironía de esta tienda, donde dicen que en el primer año, con el cierre de estas 19 tiendas, van a generar alrededor de 30 millones de dólares y durante los próximos 3 años van a generar aproximadamente 80 millones, lo que significa que realmente no les importa el trabajador, sino solamente el dinero. Les informó Diva Recia desde Anaheim, California, para Noticiero Global TV, Uniendo Familias.